Vale, anda dándole manito. Ay. Vamos. Dale, Aurelio. Wow. Aquí. Hombre, tío, bueno, ¿cómo va a llegar aquí? Hola. Parece que la habían quitado ahora, en este miércoles. Bien, yo creo que es la semana que viene cuando lo quitan, ¿eh? Cuando empiece la temporada. Buenas, Gabriel, ¿qué tal? Vamos a ver si echamos unas partidas de Bullí. Si tenemos suerte y hacemos algún pollito. Allá hicimos cuatro pollitos. Ya ganamos cuatro partidos. Vamos a ver si hay suerte y hacemos hoy alguno. Poco como atrás un picón. Se siente bien. Vamos a ver. Pero el mapa este con la luz esta se ve muchísimo mejor, ¿eh? Es más bonito y todo. La luz esa tan blanca. Tengo los gráficos al mínimo. A 130 FPS, como. Increíble. Vale, pues vámonos para nuestro sitio. Nos vamos hacia el bar. Bueno, algo. No, ¿cómo va? Que todavía no carga, vale. Me han pillado todas en pelota, ¿eh? ¿Eh? Por lo menos un equipo viene, ¿eh? Que sepa. Viene un tío y otro se queda, un equipo se queda ahí en la playa, ¿eh? Vale, el tío se ha quedado ahí atrás. Sí, que la churrita. Eso. ¿Algo tifo? Es que digo. ¿Necesitas mirar el qué, Aurelio? Te pillo uno. Se está abriendo ahí en almacenes.
Ark. Ark, no están los cards. Pero una monta me vale también. Bueno, estamos en zona. Sí, yo aquí he terminado, no se ha ido a mirar. No, como estamos en zona. Por lo menos están sola, ¿eh? Ahí se están pegando. Ahí solo has visto caer uno, ¿no? Que ha caído en el... sí, solo he visto caer a ese, ¿eh? Y un equipo en playa, ¿eh? La casa de la playa. Hay que moverse. Que ya se hace almacenes. ¿Por dónde tiramos, bro? ¿Lo tiramos por playa o...? ¿O qué? No, por playa, creo yo. No. Me parece que habrá que ir primero a los almacenes. Por eso, como hay adelante gente... Esa está loteada, ¿eh? Sí, sí. A ver, a ver. A ver el pavo dónde está. Sí, ahí se... Falta boquecho compensado. Vale. CR. La casa está aquí, también tiene que estar looteada, ¿eh? ¿Dónde ha caído el equipo ese que he visto yo? No sé dónde se habrá metido, se habrán tirado para arriba o para la otra de adelante. Tío. Hola.
Vale, estamos solo. Pues que todavía quedan mucho, ¿eh? No para de mirar para atrás y no se ve. No, por ahí no se ve. La siguiente donde cierra y ya sí que nos vamos a encontrar con todo. Por arriba también gente. Vámonos para la otra, ¿no? Gente, ah, bajan. Están pegando por la parte de atrás del almacén. Está metido ahí. No sé si se ha marcado en la piedra. No, no ha marcado. Ahí. Vale. Le he metido dos o tres veces. Ahora nos quedan 11.
No, ni uno. Muerto. Buena. Vamos para arriba. Hago con la parte derecha. Mira la caja ahí. Se tiene la caja junta. Ya, ya lo vi. Pero por aquí tiene que haber gente, cuidado. Mira, 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 veo uno aquí enfrente, Oh. Y otro todo aquí. Sí, sí, no sí. Llegó en el juego. No, no ha llegado. No le ha dado ni una. Claro, que hay otro. Lo tengo para arriba. Sí, 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 le he disparado, pero no le ha dado. Lo que pasa es que por la izquierda, por detrás pueden venir. Sí, sí, estoy mirando yo de cuando. Puedo mirar mucho. A ver dónde cierra. Me voy a dopar un poco. Vamos, ya tres tiros por lo menos. Ya ves. No. El de la caseta. Del bunker. Está bajando el del bunker. Sí, va para acá. Va para ti. Pues estos tienen que salir, todos. Venga, no se lo cree. Venga, no se lo cree. ¿Solo? De momento sí, pero hay dos ahí arriba. Cuidado, déjame, déjame que vaya algo. ¿Tiene otro fuego? No. Ah. ¿Dónde se está? Buenísima. ¡Toma! Muy buena. Buenísima. Hombre, rayitos, cuenta. 5 pollitos seguidos. Cinco seguidos, Vamos en el primero ya. Cinco pollitos seguidos.
Eso es el gelo que a ti que me he tomado antes. El paracetamol, no me acuerdo lo que me tiraba. Me ha quitado todo de cabeza. Está dopado. Estoy dopado, voy dopado. Esto. Hostia, qué lagazo me está dando ahora. Pasa aquí ahora. Dios, 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 qué mal va esto. Y hay paquete, perdí el paquete, ¿eh? Esto voy a un seguido. Vamos a poner el sextete. Este mapa no nos tocó el otro día ninguna vez, ¿no? No, el de estos no. Este no salió, no sal... Llevo tiempo sin ver. Yo creo que has quitado el tag. Bueno, el tag sí salió ya. No me acuerdo. El taego, taego sí salió ayer, sí. El taego es un mapa grande, ese no lo va a ir, ¿eh? Supuestamente estaban diciendo ayer que iban a cambiarlo por este. Ayer este no salió en todo el tiempo. No, no, no. Este taego me gusta. Tonto. Bueno, vamos a ver cómo se da. Bueno, vamos al lío. Ahí.
La fábrica esa tampoco hay nadie. Pero tenemos ahí detrás. Viene gente, ¿no? ¿Ah? Veo uno. Sí, sí, encima mío. Mía. Y otro más a la izquierda, son dos. Sí, ya lo veo el otro. Vale, los dos más para arriba. Vamos para otro. No la voy a dar, pero bueno. Intentado. Escucha aquí delante. Ah, espérate que el almacén está dividido en dos. Aquí en amor. Yo me 24. Antes he visto una almohadilla y se me olvidó preguntarte. No, yo completo. Es que me falta amplia de AR. La verdad, es lo único. Mira larga. Mira larga, a mí me falta también. Mira el 2, ¿te hace falta? Sí, pero más adelante, ahora no me urge. Tengo mira larga. Mira por 2, que me equivoco. La naranja la loteado ya, ¿no? Sí. Yo miré el 4. Aquí van a hacer si fue aquí. Bueno, aquí hay la muñeca. Vale, este el coche lo he dejado aquí adelante, ¿eh? Oh, aquí está. Tengo mira el 4 para ti. Vale. O por 8, ¿qué quieres? Me da igual. Porque mira, no tengo holográfica. Están las dos aquí. Gracias por aquí.
Ya, ya no me da falta, tengo brocha aquí. ¿Dónde dices que ha dejado el coche? Ahí, en la marca. Sí. Es que tiene que estar por ahí enfrente, no sé si lo tirará hacia acá. ¿O hacia dónde? Las puertas están abiertas. Mira, arriba no, han loteado de aquí para allá. Pum pum. Buenas noches, Turión, ¿qué tal? Primera partida, hemos hecho un pollito. He quedado 5 seguidos. Vamos a continuar lo de anoche. Han corrido, ¿eh? No han corrido, están escondidos. Lo mejor, ¿no? Vale, lo veo. ¿Dónde? Allí. Acaba de cruzar el charco, o para allá. Te puedo estar lejos, sí. Hombre, es que hago mucho tiempo aquí, ¿eh? Ah, pero aquí hay bastantes casas. Ah, pero están ya lo que han ido. A intentar no toparse. No, y que habrán loteado, habrán conseguido enseguida lo que quieren y ya se han ido a más patente. Ahí tenemos coche, a ver dónde cierra. Ya vamos para un lado, para otro. A mí solo me falta compensador y cargador de AR. Va. O
O con cacha, ¿eh? Vale, con el ampliado lo tengo. Por aquí hay silenciado. Bocacha ya tengo. Acabo de encontrar. Había aquí uno. Me asustó, me ha pegado. Punto. Ah, lo ampliado, ¿eh? ¿Cómo está la tabla todavía? ¿Ha cerrado ya? Sí. Mira, o sea que hay un... Tengo un detector. No hay enemigos cerca. Ya. Bueno, sí, cogérmelo y tú disparas de lejos y yo digo. Y yo todo el rato, pues si se acerca alguno. De hecho, bueno, para encontrar las tarjetas. Los camiones y todo eso. Ya, pero hostia, está disparando en una azotea y yo estoy por aquí abajo. Si se acerca alguien por detrás, lo puedo descubrir antes de que te nos pille por sorpresa. A ver. Puede venir gente en coche o lo que sea. Vale, es muy raro esta zona, ¿eh? Estamos apartados. Mira, compensado de R aquí. Mira, mira que tormenta viene por ahí por el frente. Se va a apagar la luz en 0, coma. Este no te va a subir. El burger, Mira por ahí. ¿Qué? Hazte por la suinera. Lo veo. Va para ahí. ¡Toma! ¡La cabeza! El del coche ha muerto. He metido dos tiros y después. Ahora que ver dónde estaba apuntando. Hacia el otro lado, hacia el contrario a nosotros. Bueno, estaban los otros, como menos.
Estoy escondido en la furgoneta. Trajo una chuleta. Estoy aquí en la cocina de la furgoneta. Aquí, che. Mira qué guapo aquí. Vamos. Le cuesta 12. Y tienes que tener cuidado porque el lateral ese no se encoge, ¿eh? Y ha enganchado mucho sitio. Me coge el tercio y ya está. Bajamos el coche. Ey. Mejor. Yo creo que para ti mejor. Para ti y para mi integridad también. Están 40, ¿eh? En esa mismo, ¿no? Vaya a estar más rara, las puedes llevar para adelante. Cuidado, hay coche dentro, ¿eh? Ese coche está. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, qué poco ha faltado! Viene la lluvia, viene la lluvia. Ahora ya había gente, se están peando, ¿eh? Buenas noches, Juan, ¿qué pasa? ¡Felicidades, Raúl! Muchas felicidades. Hoy no ha estado, ¿eh? Hoy no ha estado, ¿eh? Vamos a hacer un especial cumpleaños, Raúl, no ha estado. ¿Qué? ¿Cómo lo lleva, Raúl? ¿Cómo lleva el día? ¿Bien? ¿Qué tal está? Ahí va, Juan, ahí va. Tirando, que no es poco. Tirando, que no es poco. Pues. ¡Coche! Aquí.
Kojima. No sé si tienen granada, le tiro unas cuantas. Pues hemos hecho un pollito. Y te voy a dar 5. De tarjeta este. Ah, ¿quieres una granada? Toma, te dejo aquí una. Ah, ya va. Necesito balas, que no digo. Voy a coger. Sí. Bueno, acá. Sí, mañana sí, Raúl también. Vamos. Pues hemos hecho un pollo, nada más que la primera, esta es la segunda de la noche. En la primera hemos hecho un pollito, chicos. Así que llevamos 5 seguidos. 5 pollitos seguidos, los 4 de la noche y este. Nada mal. Nada mal. Voy a la derecha, ¿eh? Ah. Por eso no paramos ahora. Si vamos a tope, chavales, vamos a tope. Esta es la... Esto es fase 4, así que... Ah, no. Fuera, fuera zona. Por aquí. Está muerto. Ah, da mucho ya cuando ha cerrado. Tenemos que irnos. No me da ni ayuda, tío. Sí, sí, vamos a tope, vamos a tope, ¿eh? Vamos a tope. Vamos a tope. Usa el coche para cubrirte, que por aquella zona creo que es posible que haya gente. Míralo. Bueno, metemos las casas esas directamente, en la casa esa. Vamos, vamos para allá. Vamos. Por si acaso. Se quedan todavía 15, ¿eh? Coger un humo. Aquí, ¿eh? No se han visto, no. Tiro. Un coche de la policía por el otro lado. Posible que venga. ¿Qué tal? Toma. Bueno. Creo que se iba, no iba solo, ¿eh? Ya ha muerto la granada. ¿No te ha dado una muerte? Sí, sí, pero digo que no iba solo. O sea, aquí de auto revivir, me ha dado. Hay que salir, ¿eh? A mí me ha dado una muerte con la granada. Vale, vale, a mí me ha dado uno. Pues entonces ya están los dos muertos. Le tiro una granada. Morro. Vale. Y a ti te da la muerte directamente, entonces, cuando he matado yo ese.
Aquí hay un coche. Ya no, 8. Mira, aquí han tirado humo. Aquí hay otro. Nacho, pero ¿por qué te has ido? Hay otro. Avisa, coño. Ya, está rodeado entre dos. Ya, pero que me hubiera puntos. Va. Tiene uno ahí en amarillo que está por ras de zona. En el árbol este. Y otro más a la izquierda, ¿eh? Al fondo. Este es el de Kiki. Juan, ¿cómo se llama? El Deston. Este salió hace tiempo ya. Buah. Y al fondo lo ves. Se me ha ido un montón la mierda. Verdad. Nah, es que estamos fatal ahí. Ya, pero al disparar he hecho que me viera. Ya que me he metido en zona. Digo, ya, pero avisa y vamos. Le he metido al que le estás pegando tú. Pero no me esperaba eso ahí. Tú avisa al moverte y vamos juntos porque es más fácil. Acabe. Estamos complicados, eh. Estamos complicados. Ya, pero vamos juntos. Claro, si no puedo abrir. Es que como estás pegándole, digo, me abre un poco, la hacemos la V y yo le enganché y le metí un casco. Ya, después de darle tú un tiro. Pero no me espera el otro. Me despisté y no me da cuenta que cada. No, pero si lo que he hecho ha sido abrirme un poco para meterle mientras que está entretenido contigo. Pero que no me lo esperaba yo ahí. Esos dos. Bueno, pues entonces está este mapa, Miramar, que ha tocado ahora. Y el Ángel y Caraquín. Ya, esos son fijos, sí, lo sé, pero. El Caraquín también está. Bueno, ponemos el reloj a cero. Bueno, vamos a ver, ¿cómo va? Pum, pum.
Montón de miras del cuadro y del 8 aquí. Y del 6. ¿Bocacha de R necesita? No. Está en supermercado, más o menos. Me hice un premio, me cago. Me equivoca. ¿Pensado de R quién es? Tengo ya. Vale, hay que irse, ¿eh? ¿A ti te falta algo? No, ahora mismo no. Fijaos que abajo había coche. Sí, aquí tengo coche. Y el abajo. Aquí una mosca, me cago en la puta mosca dando vueltas por aquí. Bueno, lleva todo el tiempo nervioso. ¿En la casa o en el juego? No, aquí en mi brazo está. Ahora mismo. Mierda, creo que... Toma, me he matado. Olé. Ay, está agonizando, espérate. Le remato. Remata. Ya está. La ha tumbado, el Aurelio la ha tumbado. Hombre, es que revivía, hostia, la cabrona, no voy a ser que revivía. La ha tumbado. Ahora sí es que lo recén, a la mosca, a que vayan. Me he puesto a mirarla y estaba moviendo la ala. Me he matado. Eso. ¿Eh? Eso está mejor. Ah, mira, nos casi coche. Ah, bueno. Todavía ahí. La mujer más felicita y todo. Dice, la única mosca que había. Hello. 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 ¿Está el coche entero? What's that, man? Sí. Antes de todo. Se ha tumbado y después la ha rematado, Cuidado. Cuidado. Mosquita. ¿Cuántos pollitos? Llevamos uno, hemos hecho en final 5 seguidos, La primera partida mucho pollo. La tercera.
Ah, qué pena, tío. Entonces ya ahora no puedo decir de que ya llegué yo para ganar los pollitos. Hemos continuado anoche. Sí, ¿no? Bueno, hemos hecho 5 seguidos. Pero solo sale uno. Claro, porque los dos fueron de anoche, los 4 últimos. Ah, cuando yo me fui, que te quedaste con el Hugo a jugar un... Sí. ¿Hicieron pollo también? Claro. Ah, ok. Me contaba que con 3, por eso no me cuadraba. Digo, 5. Ya rayito ya está delirando. Jugamos una más y hicimos pollo también. ¿Viste cómo estaba el tema esta mañana? Joder, macho. ¿De la reunión, no? No, eso era un seminario de... Bueno, un kick-off de... ¿Este es para verte así está? No, no, eso es para las nuevas tecnologías. ¿Ha denunciado Aurelio a PETA? Metaverso y esas cosas. Tío. Y comer gratis, beber cafecito, pastelito. Eso. Paladita. Y a las 2 para casa. Bueno, hasta se podía quedar uno hasta las 8 que había hamburguesas y... Muy bien. Espérate, cargarle no lo digo. Mañana viernes me toca. No, voy a subirte, Me toca de todo. Habla, Carre. Hola. Ah. A ver si es que toca yo algo. No. Antes estaba más bajito, yo te subí así. Sí, ayer subí el micro, lo tenía muy bajo, no sé por qué. Digo, si se ha bajado solo. Ayer subiste, yo te bajé un poco y hoy te tengo que subir. Nah, eso no es más. No sé qué pasa. ¿Había actualizado Windows? No. Bueno. Hay una actualización nueva de Windows como de Nvidia, Sí, ya sé. Eso sí. Ah, yo es que no la actualizo hasta que no veo que va bien. Sí, que a mí como me crashe igual. Pero tú ya del juego, ¿no? Es de la. Es otra cosa. No hay compatibilidad con la gráfica. Calla, pero es que el otro día entró el Ugi y se le cayó por lo menos 8 veces en 3 partidas. Sí, pero dijo la otra vez que él no había jugado en un año o año y pico. Sí, había llevado un montón de tiempo sin jugar. Ugi sí. Entonces estaba vengando el juego, ¿verdad? ¿Va a mejorar la M24 que el CAR o es por...? O menos a mí ayer me iba de puta madre y el CAR no me iba bien. Vamos a hacer pruebas. Windows se va a la mierda. Quiere poner anuncio, no sé qué pague. Si aquí todo el mundo quiere pasta. Pero sacará una versión gratis, ¿no? Claro. Porque si yo he pagado por mi key, quiere decir que ya la he pagado. Windows no es gratis. Pues, ¿eh? Windows nunca ha sido gratis. El que lo tiene gratis es porque ha comprado el ordenador con la licencia de. Pues yo yo siempre tenía Windows gratis, ¿eh? Menos esta última. Sí. Pero es que lo otro no lo voy a decir en YouTube, en directo. Ah, pero es gratis. Ahora, si quieres, lo digo. Lo que el otro día hice yo en mi ordenador, yo tengo un portátil que tiene su Windows y todo, le cambié el disco duro y no sabía yo que se mantenía la licencia de ah, no. Desde la cero. La licencia en verdad está sí, bueno, la de Windows sí, pero tú tienes, cuando tú compras el ordenador, siempre queda una licencia en la vida. Sí. En el chip de la parte. Sí, pero que yo ya te digo, yo tenía Windows Vista y le puse Windows 10. Y estaba ya. Sí, la misma, pero... no es la misma aquí. Tipo, me decía que estaba auténtico y todo. Sí, porque puede ser que con el Vista lo ampliara al 10, porque lo hacían gratis. Oh, espérate, no sé, ya no estoy seguro si era el Vista o el 7. Ya, sí, sí, da igual el que sea. Si lo haces es que tú tienes una clave vieja y la actualizas a la moderna, ellos te lo hacen gratuito, te la mantienen. Yo digo, como fue al cambiar el disco duro, digo mismo no irá a la licencia del disco duro. Yo a mí lo que no sé cómo irán las licencias estas de 10 pavos, estas que venden. Va con dicen, la placa base. Y dicen que es una vez nada más, ¿eh? Sí, con la placa base, mientras que no cambie de placa base. A mí me han dicho que si formateas, chao. O menos lo que te dice el tío. ¿Cómo no? No, espérate, no, toma zona. Sí, sí, eso te vale.
Eso no sé, es que cambia algún componente del ordenador. Tipo. Ah, wey. No sé, tío, la compré por Amazon. 10 pavos. Yo las que uso son de esas. Me va perfecto, eh. Me jode todas las actualizaciones. Yo noté una diferencia de ponerle la clave nueva a tenerlo como lo tenía. Que flipas. Bueno, desde que me pasó lo del hackeo, me lo compré todo original. ¿Sí? Me dije la pasta. Me dejé todo el ahorro del año, tío. Yo compro, yo pago 11 pavos por tener la licencia del paquete de Office para toda la familia. ¿Pero al mes? Al mes. Uf. Pero, pero imagínate, eso es para 5 personas. Ya, 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 pero es al mes. Yo compro una licencia de Office. Pero una vez. 15 pavos creo que fue. En el. En eBay. No, en eBay no. Sí, pero esas son licencias que no son licencias. De dudosa procedencia. Pero de una versión antigua, la 365 esa, ¿no? Aquí no se ve nadie. Bueno, hemos cerrado ya. Viene cerrando. Echa un vistazo por detrás, a ver. A subir la colina esta. Yo creo que hay como lleváis la noche. Echamos un par de ellas con el Aston, pero se fue porque estaba. Se está quedando dormido de la medicina. Ay, está amarillo. Que estaba jugando con él y vamos a entrar con ustedes, pero justo entró el Garre. Digo, pues nada. Ya, yo vi entrar el Garre y ya no le dije nada. Dice, va, juega un par de ellas y se yo vi al Garre entrar y ya no dije nada. Es que, puta, estoy al Garre y salí corriendo. Y... No, porque yo, es que yo había entrado porque el Alto me había dicho si iba a entrar. Digo, sí, no entro. Sí, porque dijo que no ibas a entrar hoy, no sé qué, que estabas hoy ocupado, ibas a trabajar, todo eso me dijo que a mí. ¿Quién? ¿Yo? El Garre, dice, no, este está... No, está, yo estaba durmiendo en los peques. Tío, no se ve nadie. No, está en el siguiente círculo, me parece que. No se oyen ni tiro. Ni coche de lejos, si quieres. Me agarro, te voy a enseñar una cosa. Venga, viene el avión directo a nosotros. A ver si tira algo. Pásate al de sala de espera para no molestar aquí. Tíramelo, my friend, tíramelo, my friend. Ahí está. Toma. Nos repartimos. Me deja. Repartido, dice. Ah, coge lo que quieras. No. Te lo coge, te lo. ¿Ese es un quack ahí? Sí, pero sí estaba ya, ¿eh? Ah, estaba ya. Coge lo que quieras, Brenner. Pero, para que no me digas que soy malo. AWM me la cojo yo, que tú sé que no la quieres. Sí, eso no quiero para nada. He compensado yo, ta, 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 esto también, esto también. Esto también. Te has dejado bala, ¿eh? De la AWM. Ya, ya me da cuenta.
Hombre, tú has cantado y te la has tirado. Lo he adivinado. A ver dónde cierra. Está a punto de cerrar. Pues pilla lejos, ¿eh? Pilla lejos la zona. Vamos a tener que ir para allá, ¿no? Yo me meto aquí, ¿eh? ¿Vas a meterte allí? Oye, no, 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 donde tú has marcado bien. Yo creo que ahí tenemos buena visión. Y cógete el coche si eso y luego sí, nos sí, vamos. Sí, lo iba a llevar para allá. Por si acaso. Y nos quedan 31. Y déjalo bien para que podamos salir bien. Se escucha el tiro. Escucha el tirito. Enseguida viene el arno y ya, la hora del T4. Gente, gente en el loot. ¿En el de antes? Sí, lo veo. No, lo que han cogido. Pongamos por ahí ese tiempo abajo. No, no, no. Están ahí, ¿eh? Ahí están. No me lo creo, tío. Viene, ¿eh? Vamos a tirar por ahí y lo reviente. Me voy a esconder. ¿Te puedes tirar para abajo? No, no, mira, mira, ven, ven. Vete por aquí arriba. Mira, mira por donde estoy. Por donde está la ventana, te puedes salir para acá, que estoy aquí en una plancha que hay. Que tienes que controlar ese lado, ¿eh? No vivo nada, no había nada. Nos ven. Hostia, uno por aquí detrás. Te subes por el toldo. No puedo subirme ahora. ¿Cómo está? Entonces estoy muerto. Madre mía, que bien nos lo han hecho. Bueno, chicas, estamos por aquí. Me ha tirado los pies, ¿eh? Te tenías que haber metido detrás, estaba ahí. A salvo. Ah, no. Running, running.
Running. Se me ha torcido la cosa ahora que está, ¿no? A lo mejor se endereza otra vez. A ver. Vamos a ver. Ay, no sé. Ahora es la hora del C4. Ahora sí. Te mandé un privado, Gar, con el comando. Sí, listo. Creo que era ese, el de Leí, ¿no? La repetición. Sí. Exacto. Digo, el diferido. Sí, el partido. Oye, por cierto, que el mundial empieza la próxima semana, ¿no? Sí, tío, qué cosa es esto. Uf, pues mira que voy a ver fútbol, ¿eh? Mundial de Qatar. Para algo compré la tele nueva para ver fútbol. Qué locura han hecho, tío, un mundial a mitad de temporada. ¿Por qué? Sí, porque. ¿Parece marcado o algo? En verano pueden hacerlo ahí. Madre mía, tío, pero te has que dejar, yo que sé, en Navidad, ¿eh? O algo. En verano se mueren ahí. Claro. Madre mía. Qué locura hacen, tío. Pues España le ha tocado un grupo con Alemania, tío. Vamos a ver cómo sale. Cómo salga, da igual. No, yo para el mundial sí soy muy futbolero. Yo me puedo verme casi todos los partidos. En el mundial va hasta con los de hasta el IFE. Voy a ver, yo sí, pues mira, el día 26 juega Tenerife Las Palmas y el 27 juega España-Alemania. Uf. Partidazo, ¿eh? Así que vamos a ver. Pero yo sí, tengo que buscarme el calendario pronto para saber los partidos que puedo ver en casa y... Los que tengas que ver en el trabajo. Sí, pues la última vez puse hasta un proyecto y me puse los partidos ahí. ¿Yo? Era, ¿no te acuerdas que había que verlo a las 12 del día o la 1? Es verdad, sí. Y le dije al jefe, olvídate. No, aquí yo me acuerdo del trabajo cuando yo estaba igual, íbamos a ver fútbol. Un poco los de abajo. A mí me da igual, yo era bueno ir a trabajar. Como todo. España. Tío, la cervecita. Aquí en el pueblo no quedó nadie, ¿no? Yo no he visto a nadie, ¿eh? Tampoco miro mucho. Yo es que he visto que venía un montón de gente, pero. Se quedaban en las casas de antes, creo. Las casas. Tú tranquilo, que vienes para acá. En la casa de naranja sí que ha caído gente. Estos van a venir cuando tienen que venir. No, acuérdate. Mira, ahora mismo estoy aquí. Bueno, vamos a ver.
Mikli. Mikli. ¿Están disparados? No, yo sin querer. Metí ahí un golpe al teclado. Aquí mírate el 4 si no tenéis. Muy bien. Me le falta un car. Mírame. Bueno, entonces me tocó a mí nada más en la casa que estaba yo. Yo tengo también. Deberán de haber más por aquí. Estamos muy lejos. Aquí un picado. No sé qué decir, no miro. Estamos. Tranquilo que vendrán. Bueno, no dejan ni una bala del 5, tío. Una aspiradora. Cabrón. Oye, la gasolinera esta explota. No, son de esto solo. Los otros mapas no lo han puesto todavía. Tendrías que poner ya el culaje en todas, ¿eh? No sé. No soy muy partidario del culaje. Yo sí. Yo no. Lo que he probado, estoy probando anoche el Lost Light. Sí, te vi que estabas jugando un rato eso, ¿no? Hoy. Sí, me acosté a las 5 de la mañana. No, pero hoy, después de... Sí, lo probé después del directo, sí. Estoy probando a ver cómo iba. Supuestamente es como un... Tarkov, pero gratis. Y hay crossplay con consola y todo. Y con móvil. Lo mejor. 24 aquí. Y yo voy acá. No tiene mala pinta. ¿Con pesados de R? ¿Qué? Un estilo como el Stammer Guy y el Far Guy. ¿Y? No sé si. ¿El qué? El juego que tú dices entre el Tarkov y el... No, es Tarkov. Es el Tarkov, pero en gratis. Lo que pasa es que puedes jugar en el móvil también. Tienes que ir haciendo misiones, cogiendo objetos, venderlos, que no te maten, que si no tienes que recuperarlos, si no los pierdes, algo así. Me han metido con gente. A mí solo me falta cargador de R. ¿Sí? Me falta algo de kit. Ah, sí. Abajo, ¿no? No estamos en la otra casa. ¿Yo llevo un kit? Yo tengo varios kits. Vale, yo llevo dos, ¿eh? Ahora aquí. Voy a probarlo con el Esturión Cero. ¿Cómo vas tú? Sí, yo vengo yo de ahí. Vale, tengo ampliada R, tengo por ahora el lío. Realmente está el edificio porque lo demás allí está vacío. Le he quitado el 3 aquí. Cargado AR aquí. Vale, vos tiro yo el que llevo. Este. ¿Sito? ¿El chaleco del 3 dónde está? Mi cuerpo. Ah, cabrón, me lo has dicho, cabrón. Te lo copias tú. Doleado. A tu se ha pegado, Ah, me olvidé de ese. Ah, me he encontrado uno. Yo chale con el 3, chico, aquí. Y ya para no ahí, claro. ¿No? Ya, el Aurelio se metió en el cine, ¿no?
Pasa que es muy raro, tío. Ese tipo de juego es muy raro. Aquí hay de todo. No me termina de convencer, ¿eh? Muy lento, ¿no? Esos tipos de juegos. No es lento. Hay que dos kits de garra, si quieres. El problema es que tiene mucha mierda. Ni eso de que te que todavía no han hecho uno como, como este, tío. Ninguno. Sí, el Super People. Bien, Super Plipplul. Sí, sí. No le llega ni a la suela a los zapatos. ¿No? ¡Eva! No se le puede llamar ni copia. Ni copia. ¿No? De lo malo que es. No. Bueno, a mí si hubiera andado el pan, no hubiera jugado, ¿eh? Pero como no me lo dieron, pues Dios. No es como este, aunque no me lo hubieran dado, yo hubiera sido jugando. Diferencia. A ver, ¿cómo estamos? Estamos casi en el canto. ¿Cómo están ustedes? A ver, estamos aquí. Hay que irse pronto, ¿eh? Sí. Yo buscaría un coche ya para poder. Aquí. Hay coche aquí abajo. Aquí hay otro. Yo tengo moto. ¡Bum! A ver lo que pasa. Pues si viene gente, vendrá de. De zona verde por aquí, ¿no? De bueno, si el Super People dices tú que se parece a este, el Fortnite, entonces es esclavado. No estilo. Pero en cartón. El Fortnite es clavado en cartons. Es que. ¿No nos vamos, Garre? Sí, claro, Super People, yo lo veo como este. Wow. Todo, el movimiento. Todo. Es un Roe. Super People es un Roe 2.0. Mochila del tren aquí si no tienes, Aurelio. Más chicos. Estoy esperando por Aurelio. Y hay un coche aquí. Buscamos. ¿Qué va? Vamos a volcar. Vamos a parar el camión. Los baches estos, no veas. Peligroso, ¿eh? Un con hack gratis para todos, ya, ¿eh? Eso es el Super People. Pero descarado, ¿eh? Cuidado, ya había caído gente, ¿eh? Vale. Al principio, claro. Sí, hay un coche allí. No. Coche. Vamos para la llave, ¿eh? Vamos para la llave y le damos, ¿eh? Espera. No, han pasado el árbol. Piedra. ¿Ves? O tijera. Dice no, ¿no? La vamos. ¿Dónde era ahí? A la gente ahí, ¿eh? En lo de la llave, ¿no? No hay. Han seguido para adelante los dos coches naranjas. No, a ver si está abierto. Pues igual, tú ya, ya ves. A ver si alguien lo abrió. No, creo. La puerta abierta, ¿no? La puerta abierta. Sí, pero el almacén parece cerrado, ¿eh? Ha cerrado la puerta. Parecía abierta, coño. La de fuera sí, pero adentro del armario está cerrado. Vale. Sorry. ¡Oye! Real no, ¿eh? Ellos ya lootearon aquí, ¿no? Sí. Aquí estaban jugando a las cartas, mira, le hemos pillado, estaban jugando a las cartas, se han ido. Qué jamorante aquí en el suelo. Ahora dice, llevan. Oye, ya te digo, a mí es que el juego ese no me termina de convencer. Mira, han tirado las cajas. No termina de convencer, tío. Uf, eso es. La verdad es que no lo he probado. Ahí me lo dijo el Manu hace mucho tiempo. Dijo, cuando es tipo cartar COD, buah, tío, no juego, ni lo pruebo. ¿El COD? No, el que estaba jugando, el Last Light, ese. Last Light. Digo, uff, cartar COD, que. Aparte, yo no lo entiendo. Si es que no lo entiendo, es un juego muy raro, tío. Yo el juego que no entiendo cómo le gusta tanto a la gente. El. Overwatch, ese. Buah. No, el Overwatch no, el.
este que es como el CSGO, pero ahora más nuevo, el Valorant. El Valorant. Malísimo, tío. Yo no sé cómo la gente está tan picada, tanto competitivo y tanto detalle. Mi hija tiene. Sí. Mismo alguien le gusta, el cartel no te deja diamo, pasar, ¿eh? El cartel no te deja pasar. No, ya lo veo, ya. Está, o sea, está duro, ¿eh? Está ya un rato ya ahí antes. Sí, estaba aquí. Está duro. A mí no me gusta tampoco el Valorant. Tampoco, ¿no? Mi hija es buena, ¿eh? Jugando. Yo veo en el Counter que tiene más futuro. Sí, ella juega al Counter y en el Fortnite. Y... Bueno, el Fortnite ya no juega ya. Un equipo en el avión. Eso van a caer, ¿eh? Eso que. Luis... Mira, se tiró uno. Uno se ha tirado, dos, tres, cuatro. Se van para la llave, ¿eh? Van para la llave, ¿eh? Vamos para allá, los esperamos, los cogemos. ¡Pam, pam! Los que van cayendo. Pam pam, chiqui chiqui, pam pam. Chiqui pam, chiqui. Oh, ¿te acuerdas de esa película? Me han abierto ahí. Vamos. No, se van para las casas de adelante, ¿eh? Ya habían caído ya. De cuatro, se ha escuchado. Ahí, han caído ya y dos. El 4 de esta, se escucha. Se escucha. Hay dos motos. Ahí está. Tiene coche, ¿eh? Para aquí arriba. ¿Dónde? Aquí delante nuestra. Lo veo, viene, viene, viene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí en directo. Cómo se ha picado. Cuidado. Este lleva un chaleco de 3. No. Tocado. Bueno, Aurelio, vamos, si hubiera otro más no se escapaba tampoco, ¿no? Coge con ganas, ¿eh? Voy aquí a las rocas, tío, a esconderme, si no. No te bajas de garra. Pegando por ahí de los de las casas. Están pegando entre en las casas, gente. Sí, aquí estaban los otros, ¿no? ¿Y? Sí, estaban por ahí delante. Sí, yo creo que aquí estaban los otros. Vamos, que ayer hace ya. Mira, 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 mira el humo allí, ¿eh? Mira, los de los coches naranjas. Mira, mira los otros delante. Hay una caja ahí delante. Sí, sí, está aquí. Sí, sí, están aquí, las cajas. Se están pegando aquí en las casas. Esos son los del coche naranja que vimos antes. Moto ahí echando un. Ahí dos. Otra moto rente. Está la carretera. Lo veo. Está moviéndose. Aquí tiene un coche naranja ahí también. Le has tumbado uno. Pero va nadie. Sí, aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vestido amarillo de eso. Ahí hay dos. En la marca amarilla. Uno caído. Toma. Mira de montaña. Están pegando arriba. Gente aquí arriba, bajando por aquí. Un poco más atrás hacia la piedra. La piedra. Vale, quédate tú por ahí, me quedo por aquí. Es que me han dado. Y anda uno aquí de la casa, se ha tirado. Lo he puesto. Hay dos ahí, uno abajo, a derecha. Y dos a izquierda.
Me han tirado. Arriba, campeón, que tú puedes. Anqueta. Viene, ¿eh? Viene, viene por el otro. No creo. No ha visto, creo, y entonces. Ahí. Ha dicho, están cogidos. Vamos a pasar nada. No, no. Cuidado, porque estas pegan, Sí. Ha luteado todo. Va ahí atrás. Yo necesito casco, bro. Ah, es izquierda. Por aquí arriba había gente, Wow, cuidado, cuidado, cuidado. Que esta gente tiene que subir. ¿Qué? Mierda, manda del otro lado. Por detrás viene gente. Todos muertos. ¿El arno es que se ha caído? Le da retraso de red a ver cuánto. Sí, porque no para de correr. Ya le veo uno. ¿Dónde? Ahí. ¡Hala! Vale, ahí está, está todo lleno. Está todo lleno por todos lados. Se va para fuera de zona. Tenía gente por. También tu derecha, míralo en el agua. Sí, míralo, de derecha. ¿Lo has visto? Acaba de cruzar por las piedras esas. Sí. Otro, dos, tres. Hay tres. Ya no se ha caído. Y en el pueblo habían probado tres o cuatro más, ¿eh? Se maten. Como han reventado. La apagó y no enciende, madre mía. Por balas, tiene 300 balas. No me da cuenta. Mira, ahí hay la piedra de otra caja, madre mía.
Están disparando para el lado contrario. No puedo meterme aquí. Mira, 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 mira. Izquierda, otra izquierda. Hay uno de blanco a la izquierda, la misma, no he mirado. Me ha cogido uno por la izquierda más. Hay uno que creo que estaba franqueando por la izquierda. En el arbusto ese hay uno de tu... No. En el árbol ese. Queda. Eso se ha quedado sin bala. El árbol aquel de atrás me había parecido, lo pasa que después no se ha movido en todo el tiempo, el cabrón estaba todo el rato tumbado. Muy buenas, Raúl. Se apagó, creo que la refrigeración del CPU, no joda. Si dices que no puedo arrancarlo, qué raro, tío. A mí me pasó eso, que fue la refrigeración líquida. Y me arrancaba a la media hora, viendo si había enfriado todo el todo. Me arrancaba bien. Madre. Sácalo del grupo. ¿Alguien se la tenía esta merga y ya tiene el programa de influencer habilitado? Sí. ¡Está bien grado! ¡Madre mía! Coge y píllate un informático bueno que te lo repare. ¡Hala! Lo único que te acaba de decir. Y lo hemos pedido, Raúl, lo hemos pedido. Así tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Bueno, hay que tener suerte para eso, ¿eh? Sí.
¿Llegamos ahí o dónde vamos? Requisitos piden poco. Piden poco. Requisitos. Bueno, poco, ¿eh? Son 3.000 seguidores. No sé cuántas horas a la semana. Yo los paso, yo los paso. Pero aparte va por rango. Ah, la cosa va por rango. Quiero entrar, que no lo veo. Arnold. Ah. ¿Te ha arrancado? Sí, dice, me salió la pantalla. Me lo imaginaba. Dice que se sobrecalentó el procesador. No. Que mirar la refrigeración, no sé si cómo es líquida. No sé si está fallando. Pero esa falla no avisa. Lo primero que me dio porque hizo. Estaba jugando y hizo. Espérate, te lo paso yo ahora. Vamos por el disco. Que el ordenador ya estaba, podía hacerme una hamburguesa, che. ¿Sabes por qué? Creo que fue porque toqué la otra vez aquí. Me miraba a ver si es por eso. Me llamaste a un informático. ¿Qué dice? Ya que te llaman informático. Claro. Ah, sí, suerte, tío. Sí, suerte. Justo, tío, en la partida ahí. Joder. Entendido. Me han matado a mí, Arnold. Y le da. Y cuando me han matado, pues le da a seguir. Y te ha seguido a ti, digo, hostia. Y te veo corriendo. Digo, hostia, ¿este dónde va? Miro el mapa, digo, hostia. Ahí te lo paso por el Discord, Raúl. Está en Cuenca, se ha ido ya a Cuenca. La da miedo. Me han matado a mí y ha dicho, a mí no, me voy. Así, así, no me da ni un aviso, ni nada, me ha hecho. No, no, eso no da aviso. Eso tiene un rango de temperatura y cuando llega... Sí, sí, pero... Pero eso siempre avisa antes de que llegue a hacer pipi, pipi, aunque se te apague directo en el pitido. A mí no me avisaba nada, ¿eh? Con mi... Pues que no lo tendréis activado. Pues eso puede ser. Les digo, a mí de pronto, pum, se apagaba. Y no arrancaba ya hasta el buen rato. Siempre, ¿no? Claro, era la líquida que se había quedado vacía. Muy bien. Y me dijeron que la líquida cada 3 años habría que cambiarla. Pero está, sí, está pues justo. Pero no, es líquida, bueno, líquida, líquida, es lo que te pinta de... Yo la mía la tengo 4 y todavía no... No me ha dicho, ¿no? Hoy fue de un día para otro, ¿eh? No, ya, si no avisa, eso no sigue una avisa. Menos mal que tengo por ahí algún ventilador y si eso. Más mala se le pone y ya está. Vamos, que PC componente lo tiene. PC componente le van a dar por donde yo sé. No compro más nada ahí. A mí siempre me ha tratado muy bien. Yo no quiero nada con ellos. ¿De dónde eres, no? Yo es que soy del otro lado.
No, no, no tiene nada que ver. Y buenas, Misa, ¿qué pasa? Es que ya a mí este componente me pilla media hora. Pero el estaba súper caliente, pero según la estadística aquí de el log que estoy mirando. ¿Qué es ese componente? El CPU no ha llegado a más de. La máxima que ha llegado ha sido a 62 grados. Con la seguridad. Hay que pillar coche, ¿eh? Bueno, aquí hay uno. Hay uno ahí. Necesito miro larga, es lo único así de primera que me hace falta. Lo que tiene. Vamos del otro lado de la montaña y lo que hay. ¿Está mala refrigeración? ¿La devuelvo o tiene garantía? ¿Cuánto tiempo la tienes? ¿Ya? Y eso que allí. Que no hace calor. No, sí, aquí esto, vamos, es explota. No, pero esta habitación donde estoy yo ahora mismo. Sí, porque me hemos apuesto los chimeneas. Le ha puesto un tronco a su mujer en el ordenador. Le ha puesto la barbacoa. Pero es que no hace frío, tío. Ese es el tema, que no hace 11, 12 grados. Coño. Eso es frío, tío. Eso hace aquí, vamos, y tengo que ir con el plumífero y todo por la calle. En febrero hace eso aquí. Estoy esperando que cuando yo cuando se ponga menos. Hombre, es que. A ver, no, pero tú porque ya eres noruego, tío. Pero tú imagínate ahora en Canarias que se pongan a 11 grados, se mueren. Se quedan congelados. En Canarias, si tú te vas arriba, si te vas nada más para adentro al campo, o en invierno, vas a 0 y a menos 2. Y está. Las carchas en el pista del coche. Pero ahora mismo está todo cambiado. Aquí no está haciendo, no hay nieve. No hay frío. Y se espera para las nubes. No ponen nada. Pues acá anda alerta por lluvia. Sí, es lo que mañana está lloviendo, lloviendo nada más. Y allá no es lo que cayó en un momento. Mira, está. Oh, mañana va a ser 13 la máxima y 12 la mínima. Eso en noviembre no ha pasado, creo yo, nunca. Pues este año, Papá Noel se va a manga corta. El Papá no me da que ni bien, ¿no? Pero va con el tanga del Eduardo. Bueno, estamos pues, están en alerta. En algunos sitios están en alerta por inundación. Dios, como quedáis, ¿eh? Ahí podemos irnos. Es que tenía que coger el chaleco del 3 que había aquí. Es que llevo ya. Desde que bajé de 17 ya tengo frío. Escúchame que hoy me asoma a la calle, tío, y me ha dado un frío con el vientecillo que hacía. Hoy hacía rasca. Y escuché, en el coche ponía que estaba más 18 grados, ¿eh? Sí, sí, venía el agua. El aire venía fresco. Y me he puesto el chanda. Y encima todo parece que estoy así un poco traviscornado. Yo he ido hoy a la cena y hacía fresco. Yo estoy un poco, un poquito ya tonto, pero que me duelen las piernas y eso, digo, buf. La piel en la cabeza, tío. Tardamos un poco en irme a la cama. ¿Y tú lo has probado bien, Esturión, el juego ese? ¿El Lalai ese? Yo. Madre mía. Ahora veo si la pone la máxima y lleva 87 grados. ¿87 grados? Ah, vale, no se veo. Si tampoco es mucho, ¿eh? No. Con la media de 6, la menor. Yo esta tarde subí a nivel 6-7, creo.
dos misiones que he hecho. Es decir, me pasa mucho en el Tamer Guy ese, que no me deja jugar, me dice sin conexión. Yo creo que eso últimamente, porque a mí me ha echado también un par de veces. Es más, estoy jugando. Mira, un tío corriendo por ahí. Uno adelante. Tira por tu lado, de por no, me habéis matado vosotros. Sí, sí. Hay otro arriba, de esta montaña. Sí, tira para acá. Tira para acá. Tira algo. Ha hecho eso que ha sido. Que estaba aquí una encima. Una bomba vuestra. Se ha sido nuestra bomba. Que no, que ha sido el Canaglia. Pon el fuego, amigo. Que no. Eso es porque tú lo has tumbado, Antes. Ah, vale. Madre mía. Hable chungo. La mecánica del accesorio es un follón, Porque tienes que desbloquearlo primero para luego poder comprarlo y luego llegar al nivel para poder utilizarlo. Cuidado. Ojo. Luego tienes que tener habilitado lo de editar las armas. Ah, pero el arma no puede jugar. De momento sí. Eso es la actualización del Windows nueva, no la instalo, No la instalo. Mira, pues. No, Windows nuevo, no. La actualización que ha habido. No la he instalado. Ole, para aquí. Hace la nueva de la Nvidia. La de la Nvidia sí es lo que me estaba pensando, porque esa la instalé antes. Yo no la instalo todavía. Yo la he instalado y a mí no me ha crasheado hoy. No te ha subido la temperatura tampoco, pero a lo mejor puede ser. No tiene que ver el driver, pero puede ser la tarjeta que tenga. Algún conflicto, ya. Pero a mí lo que me dijo el ordenador cuando lo encendió, me ha dicho que el CPU estaba pasado de temperatura, estaba por encima. Entonces no es la tarjeta gráfica. No, es que por el driver puede ser. Sería conflicto. Y haga multiprocesos, ¿sabes? Tú se vuelve loco. Yo, mi tarjeta gráfica ahora mismo está a 60 grados. Tú calla, que susto me he pegado, me cago en todo, seré gilipollas, Cuando veo uno por aquí por la montaña, iba a decir, que viene uno. Madre mía, que susto me he pegado. Yo eso solo. Madre mía, cómo estoy. La gráfica mía está ahora mismo en 5.2. Voy para al bar. Mía. Estoy aquí, que me da algo. Yo estoy en camiseta corta. Y yo también. Si, sí, claro, si ya encendió la chimenea. Estás para la calle. Venga, valiente. ¿Voy solo? ¿Te vas a otro? No. Estamos nosotros ya, Ah, vale. El año va el último, pero nosotros estamos aquí, pero. Vale, cae en los edificios esto. Ahí me voy para la izquierda. ¡Hostia! Máquina. Y si es difícil ya jugar de por sí, empecé, imagínate esto. Una locura.
aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora lo abre. ¿El garre? Digo que no se le crasheaba. Una falsa, ¿eh? Oh, tiene que estar por aquí en medio. Y por allí. A ver aquí, ¿dónde estaba aquí detrás? ¿Vivo, vivo? Sí. Oh, va a ser el afterburner ese, lo que me ha jodido, pues lo que acaba de enchufar. Hay uno aquí en cochera. Estoy entrando. Aquí está casa. Lo pillo, tío. ¿Dónde estoy? Ay, no tengo un puto chaval. Tengo casco. ¿Está allí? Elio, ten cuidado, están por aquí. Creo que es un bot corriendo, ¿no? No. Cagá, cabrón. ¡No! ¡Con la boca! Intenta vengarte. Con la boca me ha pegado, con la escopeta, un tiro. ¿Y no revive? Vale. Oh, mío. Me quita lo de disparo único. Ah, ahora. Está dando todo el botón, mira, a ver.
Los merch. Ya. Y sin recoger lo que tiene. Y sin recoger lo que tiene. ¿Lo has dejado, nada? Pues no lo sé, pero ese que estaba tumbado, le he metido 3 o 4 veces estando tumbado. Y lo que no sé por qué no le daba. Si le veía medio cuerpo entero. Ah, mira, esa es que. Burra. Se ha ido el garre. ¿Garre?
Ahora se ha ido. Espérate, que estoy hablando aquí solo. Así que decía yo, digo, tiene uno más cerca y no me oía. Nada, que me voy, que no creo que salga otro cara aquí. Vale. Y si no, ya se me hace muy tarde. Venga, tío. Pues nada, a descansar. Hasta mañana. Buenas noches. ¿No? No, cuidado. Hola, le he quitado el Discord. O se ha caído. Sí, se habrá caído. Mira, está entrando ahora. Ahora esas fotos que has quitado de la refrigeración de la gráfica. ¿No? Quita el ventilador, la refrigeración de la gráfica. No, no, ahora fue porque instalé una actualización del chip de la placa. Y me tuvo que. Típico, ¿no? Que te actualices. Le digo, te se hace un. Sí, pero las fotos me has pasado. De la gráfica le has quitado la ventilación líquida. La sensación que me da. Oh, espérate, ese ventilador en el micro, ¿no? No, no, el la refrigeración del CPU, ¿no ves que van los tubos al sí, sí, pero es que si te fijas la parte de arriba de la placa, ¿de dónde va el chiste? Están hacia abajo. Sí, pero ¿ves dónde está el chiste? Sí. Y parece que has quitado ese y se ha quedado para arriba de un lado. No, 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 viene así. Que rara, tío. Ahora va a echarnos la última. Sí, ya mañana ya lo miro más tranquilo. Sí. Tengo que echarle unas actualizaciones ahí que hace tiempo no lo hago a la placa. Sí, pero de todas maneras tienes que mirártelo. La calentura sí, se está pegando. No, estoy mirando que creo que. Refrigeración, así que no sé por qué. Yo instalé, lo único que he hecho yo diferente de allá hoy fue la instalación de los drivers de la gráfica, de la tarjeta gráfica, porque no he puesto actualización de Windows ni nada. Y está normal porque siempre se mantiene una media de 70 grados cuando estoy jugando el CPU. Yo no lo miro nunca, tío, a qué temperatura se va el CPU. Vamos, si no me avisas que va bien. No, solo me dice que hay algo que se llama CCD, que lo voy a mirar después. Que llegó la máxima 90,5. No tengo que mirarlo. Tira muy pronto, ¿no? Me joda que me salte pronto. Qué raro, ¿no? Pues si lo vaya al último, igual. Que todos los españoles siempre llegan tarde a todo. Eso nada. Eso nada. No, rayito, está cayéndote, ¿eh? Uf, para, ¿eh? Menos un bajo. Yo hoy no llegué a nada y a veces cuando. Tengo el día tan ajetreado. Me quedo aquí apalancado y pum. Pasan las tío, cuántas que corto. Que ya a las 4 y media de la noche. De las 4 y media de la tarde ya de noche, tío. Claro. Ya te empiezas a estar hasta la morriña ya. Yo cuántas que terminé esta media y corriendo por la cama, tío. Yo también. Estoy cansado, güey. Yo no voy a mirar ni lo del ordenador. Me voy a apagar. Mañana por la mañana tengo corrida, pues.
A ver si me puedo hacer capelarme, tío, y luego a ver si hago una berenjena rellena. Me lleva tiempo hacerla. ¿Qué dijiste? Una berenjena rellena. A mí no me gustan, ¿eh? A la mujer. No, yo es que como me he hecho un poco friki, que solo como verduras y pescado y pollo. O friki, dice. Friki. O friki. Un cofriki. O esto vegano. No, tanto no. La verdura me gusta un poco. Un buen chuletón. Este quito de mano. Oh, ya ve. Un buen huevo o algo. Bueno. A ver, mira, yo el otro día hice sushi para mi mujer también. A mí tampoco me gustan los sushi. A mí me gusta, pero le he cogido un poco así últimamente, que le compré a mi mujer hoy y yo no he comido, tío. Hoy comí allí en el seminario, nos pusieron la comida y... Venga, no, no aprovechar. No, a mí es que me sale muy bueno, ¿eh? Uy. Me cojo japonés, tú. Una mano. Aquí hay car. Llevo. Llevo 24 ahora mismo. ¿Y si te hay mira larga o algo? No, no, no. No, tengo. Vale, entonces estamos en zona. La verdura que se la como la vaca y la vaca yo. Ay, 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 ay. Ahí la ha dado, ahí la ha dado. ¿Bien? Garre, dice que la verdura se la como la vaca y la vaca que se la come. Oye, Garre, se fue nada más así, sin despedirse ni nada. No, se despidió, lo que pasa es que se te ha caído. Claro, a ti te mando un beso. ¿Sí, no? Lo más te gusta, ha dicho. Mira, tira la caja y enfrente. Aquí al lado, aquí al lado. Aquí al lado, bueno, por ahí. Ya la... se ha cogido el coñito, ¿eh? No llega tarde, ¿eh? ¿Hemos que ir de aquí? No, estamos en zona, ¿eh? Cayó en amarillo, ¿eh? Me va a haber rulado para abajo. Tira un poco más para la izquierda, para adelante. Dice que se ha caído por el precipicio. Vamos. Un botardo. ¡Eh! ¡Mierda! ¿Te has bajado? Sí, sin querer. Iba a recargar. ¿Has visto la caja? No, tío. Vale, la caja está aquí abajo. A ver. Okay.
Esas del coche son peligrosas, los del coche no eran allí. Peligroso. El coche no se va. Okay, a mí no me entró la cabeza. ¿Casa? Ah, botardo. Vaya. Me levanta la no. Yo la moto, tío. Cuidado que le están dando a la Aurelio, ¿no? ¿No? Pero yo no entiendo esto. Lo tengo ahí apuntado de agua, está dando la respiración y todo. ¿Cómo va la planta? Ah, él la está bien. ¿Qué puedo? Parece que no. Pantalón me hace juego con la planta. ¿Y tal? No, no, estoy bien. Fue que iba con la moto, tío, y cayó ahí, pero... Vale, me abro por izquierda, a ver si lo puedo por detrás. ¿Dónde está la marca amarilla? Oh, ahí. ¿Quién tiró la granada aquí arriba? Yo no he escuchado granada ninguna. No lo veo, ¿no? Es una granada. Se va. Se va, se va, se va, cagón. No lo había, ahí hay uno. ¿A cuál le has dado? Aquí, al bot de este que teníamos aquí. El otro se fue por detrás, ¿eh? Ya, pero no sé si le había dado o no. Esto lo han loteado. Vos no tienes ni para darle pena, tío. ¿Lotea la caja, Aurelio? Sí, estaba lotea. ¿Queda un equipo de cuatro? No, no solo hemos visto uno, ¿eh? Se la has loteado tú, marica. Se puso delante. Se puso delante tú y todo, enseñándote la ropa. Y te... No, lo acabo de ver ahora. Es que pasa por delante tuya cuatro veces. Yo digo, ¿qué está haciendo? Está ahí delante de la Aurelio. No, no lo he visto en ningún momento bajar abajo la caja. Cuando hemos matado al de la palmera. Sí. Que la ha rematado. Ahí. Pues, yo estaba todo el rato pendiente del otro del coche y no. Mira, los dos están por ahí. El espabilado. No es para menos, Misa. No es para menos. ¿Qué
cabrón. Ha bajado para abajo aquí solo a refregármela a la cara. A ver si me he enterado. Estoy cojonado. A ver si no me he enterado. Ahí estamos en zona, ¿eh? Ya has pasado dos o tres veces por delante. ¿Este tiro? Está ahí el pavo, ¿eh? Toma. Vale, vamos. Un coche ahí a la derecha. Es que he marcado yo, ¿no? La dos, tío, de 24 y no cae, tío. Gente. Sí. Equipo de. Van cuatro. Vamos a pegar. Es que tú dices a mí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Luz blanca en la nube. ¿Será la luna? No. Estábamos viendo dónde estábamos ahí. En el canto. Vale. Ha abierto la puerta y me estaba disparando marca naranja. Otro avión con gente. Gente no, ese no lleva nada. No, de acuerdo, no. Va para la planta arriba, ¿eh? Bomba, Arno. No. Este me quiere matar hoy a mí con la bomba. A ver. ¿Y me pongo bajo un árbol? No. A luego le están dando, ¿eh? La de no la veo, puerta. ¿Eh? La puerta. Yo no entiendo cómo ha tirado tantas veces, corriendo y girando y parándome. Una ahí. Voy para la casa esa, ¿eh? Ahí abajo. La bomba. Mira ese, el Fair Blues Ghost. Ese que te mató. Viene. Es que viene, Después todo el chulo chulado. La hora del C4. ¿Moto detrás? ¿O por izquierda aquí? Chicos, chaleco de este aquí un poco tocado. Al 90. Chaleco de este al 90. Aquí hemos
mochilita de la guapa. Hay una moto por aquí abajo, ¿eh? Amarillo. Puta madre. Tiene la manera de salir para adelante. Pero nada, tío, no me lo esperaba nada. Bueno, hoy no es un día fino, hoy no es un día fino. Sí, sí, totalmente. He hecho un Juan hoy. Hoy he hecho un Juan. Carajo, ¿eh? ¿Por tu izquierda, Aurelio? ¡Hombre, se le metió en la cabeza! No, no, pero es que... Venga ya. Se lo ha hecho todo. Me ha dejado por aquí. Sí, sí, el día fino falla, ¿eh? Hoy es un día por olvidar. Vale, la primera partida he hecho un partidón yo, hostia. Pero yo no he hecho una tampoco. Bueno, pero yo he venido cargado y ya he gastado todas las pilas en esa partida. Por eso he dicho que yo hoy no he hecho nada. No, ¿eh? Mira, es que no he hecho nada. Mira. Índice de AM 7,29. ¿Qué dice? Gol. Un KDA de 7,29 en la última 20 partidas. Mira qué mierda de partida he hecho ahora. Se ha ido la pinza, ¿eh? Se ha ido la pinza. Mira qué mierda de partidas, tío. La mejor ha sido esta. Tampoco hemos hecho nada. Hemos quedado cuarto. Y esta, mira, 200 daños y hemos ganado. Pero Aurelio, si no, tampoco. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver si me acuesto, que voy cansadísimo. Y mañana más. Mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. Lo que nos espera. Lo que nos espera mañana. Mañana. Bueno, chicos, que tengáis buenas noches. Hasta mañana. Bye, bye.